Los hombres y mujeres de la pesca artesanal de Canarias tienen un trabajo duro y sacrificado, a merced de la inmensa energía del Océano Atlántico. Aman su profesión y la independencia que les da. Sienten la naturaleza muy cerca y saben apreciar la belleza del mar. Tres veces me ha visto verde ahí. Ha tenido que nadar, venir para sacar el barco porque se me reviraba y tal. La pesca es muy... Es que te tienes que meter en la orilla para ver las vías. Te descuidas un poquito y palanca para el aire. Te reviras y te apuras un poco, pero lo que tienes que pensar es en llegar a la tierra y buscar la ayuda para sacar el barco y ya está. El sistema es llegar a la tierra. No te tienes que apurar. Tú te estás... Yo creo que yo estoy acostumbrado, que ya estoy... Voy con la idea de que algún día me va a dar un sobazo a la mar, pues soy medio atrevido, pero me arriesgo mucho. El que no se arriesga, coge poco. Un día normalcito como hoy, me levanté a las 6:30 por ahí, me desayuné de tarde, cogí la bolsita carnada, 1,5 kilos por ahí, vine al muelle, cojo hielo, cojo la caña, el gasoil y pa' pesquero. Tardo una horita, como voy cerca para aquí, tardo una horita por ahí o media. Cuando llego a pesquero, tiro dos o tres carnaditas, le echo un vistazo con el mirafondo, si hay dos o tres, le tiro dos o tres carnaditas más, arrancho la caña, pongo las cositas en orden y a pescar. Y ahí es cuando se pone uno a pescar tranquilito. Ahí. Que el primer pesquero es raro que no coja 10 kilitos Y después ya por ahí coges en unos 5, en otros 4, en otros 2 y apaña 50 kilos o 30 kilos. Esa es la pesca mía. Y cuanto más horas, más coges, claro. Si le echas horas, es como puedes hacer largo. Hay gente que viene temprano, hay gente que, claro. Pero a mí me gusta cuando voy, no voy muchos días, pero cuando voy me gusta aguantarle hasta las 4 o las 5. Y así, consecutivamente, después cuando vengo, si está la marea vacía, al proponer como hoy por la tarde, a lo mejor voy a coger mirafondo y voy a coger carnada, y a lo mejor cojo 1 kilito de carnada más para mañana. La cojo, la guiso, la pongo en el congelador y mañana para acá otra vez, con lo mismo. Tranco, yo limpio el barco, recojo todo y para casa. La señora, hasta un ratillo allí, hasta mañana. Ese es el trabajo mío. De sol a sol, como dice el otro. Si te dejaran, ¿elegiría otra profesión o crees tú que eres un hombre feliz? Estoy feliz. No. Y la pesca que más me ha gustado siempre es la pesca vieja. Hay días malos, me ha venido cabreado, que tal. Pero al otro día voy con bajana. Y en la mar se me pasan las horas que ni me entero. Y trabajo, mira que me gusta trabajar, pero en la mar se me pasa el día volando. Yo digo, las 5 ya, me cago en 10. La mujer que estará... Yo me dedico a que mi marido, cuando viene a la mar, tengo que ir a atenderlo. Tengo que ir con él a recoger el pescado, cojo mis cajas de aquí de la cofradía, llevo mi carro y voy a traerle el pescado. Le ayudo, él me ayuda a empujarlo, pero yo también le ayudo. Y vengo, beso el pescado y después me vuelvo a mi casa. Yo me llevo mi balito y me vuelvo a mi casa. He estado dedicado con él a la mar, he ido con él. De hace 30 años, por lo menos, 40. Porque yo tenía un niño pequeño y me iba con mi marido a pescar. Él pescaba, yo también pescaba. Él cogía pescado, yo también cogía pescado con su cordero. Yo lo único que me faltó es ir a la albacora. Lo demás, fui con él. Fui a levar, fui a pescar y fui... A coger carnada con el chinchorro. ¿Qué más quiere? He estado aquí en la cofradía vendiendo pescado, que fui la primera que me puse aquí con él. Bueno, primero en la plaza principal que habíamos aquí en el pueblo, yo iba con mi marido, llegaba con el pescado, e íbamos a la plaza y vendíamos el pescado. Yo era la que lo pesaba y mi marido estaba allí conmigo y lo vendíamos a la gente del pueblo. Y si venían de estos restaurante y también se le vendía lo que hubiera, porque antes no estaba la cofradía abierta.
Y después de que empezó la cofradía, se le vende el pescado a la cofradía. Y yo me dedico, que mi marido viene de la mar, me llama, tardo tanto. Digo, vale, yo, ¿cuántas cajas? Tantas. Y me voy y me presento con él en el carro para llevarlo. Mi padre, para descanse, también fue marinero. Mi hermano también. Perdí y otro hermano que se murió, también era marinero. Dos hermanos más también se dedicaban a la mar. Pero mi padre y mi hermano los perdí en alta mar en África. Mi padre y mi hermano se ahogaron en el Maena. Y hace muchos años, hace 54 años, hace que se murió, los dos. Tenía él 17 años. Pues de ahí para abajo éramos ocho hermanos. Pues mi madre era pobre, no tenía con quién ganar el dinero. Y corrió con nosotros para Las Palmas a trabajar la zafra al tomate. Allí estuvimos, después nos quedamos a vivir en Las Palmas. Aquí teníamos cosas, Andía, porque yo soy de Morrojal, no soy de aquí de Gran Tarajal. Y desde que me casé, vivo aquí en Gran Tarajal. Llevo 43 años aquí en Gran Tarajal viviendo. Tengo cinco hijos y 9 nietos. ¿Qué más quieres? Pues no puedo decirte más nada porque no sé. ¿Qué más te digo? Porque si te digo algo más de mi padre, me quiero llorar. Y así me quedo tranquilita y no digo más nada, ¿sabes? Porque si no... Y vivíamos cuando estaba la mar mala y eso, que no se podía ir en el barquito ahí a pescar. Vivíamos mariscando por las tardes y por las mañanas. Y mi madre, cuando terminaba de mariscar, se iba por esos mundos para arriba, para Tejina, para Valle Guerra, para Tegueste, para toda esa zona, a venderlo y a cambiarlo por papa y batata y coles y de lo que fuera, una cosa por otra. Candelaria, que se llamaba su madre. Candelaria, la pescadora la llamaba. Y toda esa familia suya fue de dedicados a la pesca, su todo, padre, los todo, todos viviendo, todos vivíamos, en mi casa vivíamos todos de la pesca, de lo que cogíamos en la mar y en tierra en la orilla. Nosotros llegamos ahí hasta a coger erizos para vender. Mi madre llegaba a coger cestas de erizos ahí más allá por la caleta de Onda. Y digamos, yo con ella, con un ceretón también, me sentaba en una paredita y me decía, mi niño, asiéntate tú aquí. Y cuando yo termine de vender esto, vengo por eso para venderlos también. Y así, en ese plan, y con muchas cosas, y pescado los mismos. Así que nosotros vivíamos de la pesca, de la orilla, de lo que es la mar. Yo estuve con el león, que era más bien un poquito mayor que el mío, y ya vivíamos 4 o 5 hombres en cada barco. Íbamos al norte de La Gomera, para apuntar el viento para afuera, más cerca de allá afuera de la otra isla, de la parte que de Tenerife, y cogíamos cientos de kilos de yernes, pescando con aparejo en las manos. Cientos de kilos de yernes. Llegamos a coger hasta 400 y 500 kilos de yernes entre los dos barcos. Hasta coger hasta 3 y 4 yernes, a lo mejor de 10, 15 o 20 kilos cada yernes, con 5 anzuelos. Yernes así. Y ahí donde estábamos nosotros, cuando esa época, que hace muchos años que no se va, ahí tienen que haber yernes. Y en el hierro, Dios nos libre, en el hierro saqué yo muchos cientos de kilos de cabrilla. Cientos de kilos, no de un día, sino entre lo que estaba allí pescando allí, de meses allí pescando. Yo no había idea que fuéramos para el norte, para el Pozo de las Carcosas, en todos esos mundos, que no cogiéramos 3 o 4 pescando por la banda y yo aguantándolo algo y así, que no cogiéramos un día por otro 100 kilos de cabrilla. Estaban las cabrillas allí, pero cabrillas. Yo no he parado. Yo los años que llevo lo ha disfrutado, pero a base de bien, mucho. Y cantando, y bueno, lo que yo canto, yo tengo hasta disco con el hijo de Olga Rambo, con José Manuel, con él cantando, sí. ¿Qué me dice? Sí. ¿Sí? Échese una estrofa ahí para adelante, a ver. Yo le mando a eso que... ¿Ah, sí? ¿Tú? ¿Qué canta, por ejemplo? Folía y todo. ¿Ah, sí? Mira, una misma de esta, mira. Tengo un dolor en el alma, un clavo en el corazón, una espina en la garganta por verle ofendido a Dios.
¿Cuál es la pesca más agradecida para usted? La que más le quedaría ahí, José, más te gustaba ahí. O la más agradecida, para entender. La más que el marinero ahora, Honduras y el Caribe, es la pesca negra. Pescado azul. Pero es que ya hace un tiempito para acá que está, yo creo que es por la temperatura, en general es por la temperatura, porque está pasando el pescado muy, muy al oeste. Está pasando, pero muy lejos. ¿Y tú, Miguel, cuál es la pesca que más te gustó para ti? Sí, la pesca de la negra, que era el atún, el bonito. Sí, él iba conmigo la pesca de aire, sí, lo llamamos la pesca de aire. Es lo más que me gustaba. ¿Y lo echas de menos eso? Hombre, de menos sí lo echaba. De menos sí lo echaba porque cuando uno iba a la pesca y después echaba las caballas al mar, y entonces ya ellos se acercaban y tal, y el día se pasaba rápido porque siempre echábamos una caballa y a la caballa había que partirle la cola para que perdiera la fuerza, porque si no le partía la cola se marchaba y los atunes después se iban detrás de la caballa, y entonces se le partía la cola y ellos, al no tener fuerza, entonces el atún le atacaba, pero se metía debajo del barco, que era después cuando se hacía los puñitos de 2 kilos, 3 kilos, más o menos, debajo de donde está la hélice del barco, y entonces se cogía la caña y se salteaba. Salteaba era la caña y después una caballa en el anzuelo, metido entre cuero y carne para no dañarle el espinazo, porque si no se quedaba inútil. Y entonces ya se le iba echando de vez en cuando, se le iba echando una. Ellas intentaban de correr para el barco, porque claro, tenía el enemigo allí. Y entonces entre ellos, que se ponían medio bravos, se pegaban mucho al anzuelo. Sí, esa es la pesca del rabí. Sí, el sartillo le llamaba. Sí, es un pescado, sí. Para la pesca de anzuelo es el más inteligente. Sin embargo, por los cerqueros los cogen como rato. Es lo que está hablando, es que se le partía la cola y lo que queríamos era, sabíamos que estaba el rabí por allí dando vueltas, no los rabiles. Pero lo que queríamos era que se juntara, nosotros decimos carnada, ¿no? Que es el cebo vivo, que se juntara debajo de la embarcación. Entonces después iba dando poco a poco y el pescado iba sino a intentar de coger la que estaba debajo de la embarcación, ¿no? Entonces enganchaba eso, le echaba ahí con la caña, entonces, y se pegaba. Entonces eso es una línea que lleva un falso, un trozo de hilo, ahí la punta de la caña, para cuando él tirara para allá, se enganchaba el sol. Esa línea no había que tocarla, porque eso es ya humo contra el agua. Y esa es la pesca que se hace con el rabí, que ya voy. Ya no viene, por donde uno aparece alguno es por la zona de Tenerife y eso, porque ahí se lleva bastante carnada en el caná, la Gomera y todo eso. Pero esa era la pesca más bonita que había en esos años, porque todos cogían, ¿sabes? La pesca del rabí era más bonita porque todos cogíamos, ¿no? Y sin embargo ahora bien está el atún y está el barrilote, que le llama, que es el norte, y está el atún. O sea, a lo mejor los coge de 40, a lo mejor coge un par de barcos los demás. Sin embargo, con el rabí no se veía nadie vacío. Miguel, ¿tú crees que sigue habiendo el mismo pescado que había antes? ¿O? No, ha aflojado mucho. ¿Sí? Ha aflojado mucho. ¿Qué significa que ha aflojado mucho? Bueno, aflojado mucho en el tema de que antes mismo no había por qué ir a Tenerife ni a La Gomera, y ya hoy los barcos que son grandes tienen que trasladarse a las islas, lo cual siempre lo teníamos aquí fuera, entre Arguineguín y más o menos la aldea. Ese era el sitio de las calmas
de Canarias, y ahí es donde combatía menos el viento y donde se podía trabajar mejor. Y entonces es donde se veía el pescado, mucho, pero mucho, mucho. Nosotros íbamos caminando y veíamos atunes por una banda y por la otra, cebando sobre la mar, cebando, 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 y tenía... Y después el rabí, el atún tiene el ojo grande, pero es más bruto para cogerlo, se coge más fácil. El rabí tiene el ojo pequeño, los espolones son amarillos, pero tienen muchas ideas, muchas, se las saben todas. Cuando ellos se apuntan a bruto, es cuando hay un rebaño de bonitos, que los bonitos se atacan a las caballas, y entonces ellos, será por envidia o algo, cogen y empieza que una carnada que se tire al agua, ellos son los primeros que la quieren coger. Ellos son los primeros que la quieren coger. Pero es una pesca muy bonita, muy bonita. Mirando para allá, sí. Es verdad que miro para allá y el barco más bonito que hay ahí es el inglés. Hombre, cada uno habla para lo suyo. Yo lo digo. Yo me dio mucho comer, me ayudó a criar a mis hijos. Y hoy sí, pues ya de estos momentos ya que llegué al Ecuador mío, pienso ya lo fuera, pero me gustaría que siguiera. Siguiera porque ese barco tiene historia. Ese hombre que lo hizo, que todo ese rollo, tiene su mérito. Porque tuve un barquito de eso, sin un tío sin estudios, sin nada, lo que ha hecho. Mira, a mí me conoce todo el mundo por inglés. Juan Suárez Canenario no me conoce nadie. Nadie. En inglés. Y aquí tenemos a un heredero tuyo, que tiene el barco tuyo, el inglés, que es Arcadio. Arcadio, ¿eh? Sí. Buen amigo, ¿no? Buen amigo. Sí. Es lo que queda, es lo que queda. Sí. Lo que queda de ahí. Es lo que queda. Esto es así. Mira, Juan, y tú eres un hombre conocido por muchas cosas, pero por una que durante una buena parte de tu vida te has dedicado a construir barcos, ¿no? Sí, me cuido. ¿Eh? Mire, lo voy a hacer una pregunta. Mi padre era el capitán de Rivera. Mi padre no quería que me enseñara a carrerísticas como por ahí para las plataneras. A coño. Cogía cepillo para cepillar, me lo quitaba. No quería que yo aprendiera. Papá, porque yo porque usted no me enseña. No, tú vas a cargar el charco para ir para la platanera. Y no me dejó. Cuando yo me marché para La Habana, soltero, 22 años, me fui a un monte, corté unos palos, y saqué tabla, fui a hacer un bote para joder a mi padre. En un cuarto de mi suegro, hice yo solito, hice un bote de 5 metros y mi padre venía a ver a los nietos, mi nieto, a Carlos y a otro. Y yo le dije, si mi padre viene aquí y dice que yo no estoy, pues estaba haciendo el bote. Y dice, ¿y Juanito está? No sé, le digo a mi mujer, no sé. Nada. Cuando yo terminé el bote y estaba pintado, mi padre fue a ver los nietos y le dijo, dice, ¿dónde está Juanito? Dice, abajo, vete abajo, está pintando un bote. ¿Cómo está haciendo un bote? Vete abajo. ¿Este bote lo hiciste tú? Yo, sí. Ah, eso lo hizo un carpintero y voy a engañarme a todo a mí. Bueno, pregúntale a mi mujer, pregúntale a mi suegro, pregúntale a toda la familia mía a ver qué lo hizo. Juan, mi padre se llama Juan. Él lo hizo solito. Si no lo creo que lo hiciera, tan bonito el bote, no lo creo. Estoy preguntando por ahí a ver si era verdad, y era verdad. Mi padre se llegó frío, me hice yo el bote. Y no quería que yo cogiera la herramienta, me lo quitaba. No quería que yo aprendiera.
y esta señora antes de antes. Yo estaba loco para ir a la escuela. Tenía siete años, ¿sí? Compré el libro, una raya, le hicimos la libreta que me costó un real, la cartilla. Cuando yo entré en la escuela, me dice mi padre, es para afuera. Y dice, ¿para qué? A ver la cartilla. Pum, me lo rompió el enfermero y no me va a ir a la escuela. Si yo me casara y tengo hijos, aunque más joven es la más, le doy carrera y le doy el estudio y me pongo a vender por ahí el pescado que yo cogía, sardines y ese perro, ¿sabes? Y me hicieron ese gamburro con mi padre y me dio. Eso fue que ver la vida de antes. Yo trabajaba, cogía la sardina, cogía el pescado yo, al hombro, caminando para aquí, para allá, toda galda, otro día a Guía, otro día a Las Palmas, a Aruca, al Bañadero, por todos sitios, a la aldea, a todos sitios y días yo iba a vender. No se lo vendía a nadie. Todo lo que yo cogía, lo vendía yo y mi mujer. De Aruca, fui a Filga, al hombro, con 20 kilos de sardina, al hombro. Yo le puse a un hombre y dice, muy lejos de este. Ese quita me engañó. Me pegó 2 horas caminando. Y yo le dije a mi mujer, te van a agarrar y botarlo. Que mucho. Es lo que yo he trabajado. Yo creo que el mejor examen que se te puede hacer es que Arcadio confiese que ese barco del inglés ha sido navegante. Sí. Arcadio. Pregúntale lo que le digo al ingeniero. Sí, se está asombrado. El ingeniero dice que no sabe ni escribir, hizo esto, ahí lo tiene. A ti nunca te ha dado miedo el más ahí, nunca te ha dado mal rollo. No, nunca. Ya cuando yo digo, si no está para mí, para ti. Yo cuando estamos así y veo que no me gusta, vota para tierra. Ahora, si vota, respeto, siempre respeto. Y lo que hay que saber lo que tiene la vuelta, saber cómo navega o navega, porque con mal tiempo hay que saber también navegar un poquito. Bueno, no se puede hacer tontería. Será. Pero. Duermo tranquilamente. ¿No te ha cogido de sorpresa una mala mar de esa? Sí. ¿Alguna vez? ¿Se sí, te has despistado o qué? Al lado de nada despistado y coger la mar, reventar la mar y llevarlo en camino así, atravesado. Entonces, cuando yo digo, barco tengo. Cuando es, siempre se te mantiene. Entonces, porque si tienes miedo, va a todos lados siempre. Entonces, que esto es cortito, barco. Entonces, cuando es mal tiempo, siempre tienes que estar agarrado a la otra, te acostumbras, coger el equilibrio. Pero miedo nunca. Y a estas alturas menos todavía. Sí, ¿no? Ya aquí, el Juanito Popa cogió mucho pescado con él, mucho. Bastantes veces que cargó de bonito. Y cogió una época muy buena que te dio una cosa que cogió Sama. Un día 100, un día no, 200, 300, Sama. Hoy para coger 100 kilos Sama te cuesta. ¿Cuál es el futuro del inglés? El futuro del inglés, que lo coja ahora. Tenga tanta ganas como yo. Que sea un chaval, porque el futuro aquí no sé cómo terminaremos. Porque no el futuro, el futuro es de la gente que van saliendo ahora nueva. ¿Cómo va? ¿Qué es eso que se va a encontrar? ¿Qué es lo que es eso? Ese es el futuro. Hoy quiero estar bailando entre las olas de la costa que guarda su memoria profunda y resonante en caracolas. Como el Callao que escucha la historia y canta, sacudido por el viento, me entrego a la sana trayectoria del mapa que formó el conocimiento. Son páginas de fuerza verdadera, salvavidas de siglos de talento. Te escucho, caminante gangochera, de firme cuello y zancada pura, atravesando puentes, mensajera del cántico del muelle, criatura erguida que protege su sombrero de la lluvia y el sol sin armadura. Te escucho, pescador aventurero, valiente, sosegado, que en la arena haces tu casa azul y luchas, fiero,
porque nazca una alegría serena que te traiga a la boca, iluminado, un animoso canto de sirena. Te escucho, carpintero enamorado de gubias y martillos estridentes, que en playas de serrín entusiasmado plantaste un árbol de ramas calientes, de alfombra y luna, donde fabricaste la luz de tus maderas diligentes. Te escucho, salinera, tajaraste de los tesoros que da la espuma, gastronomía de la mar que honraste cuando aguerrida deshaces la bruma con un reloj de formas delicadas, de duna blanca que el hogar perfuma. Descúbranme sus sabias madrugadas de cotidiana y sutil experiencia, artistas, artesanas, camaradas. Mi sueño es absorber su resistencia, que el faro siga amando al horizonte, que acepten esta humilde reverencia. Alegrarán sus palabras del monte lejano hasta la orilla seca en vuelo a la nostalgia que el futuro afronte. La lágrima feroz de terciopelo que anuncia despedida y suelta amarras cantará con un timbre anclado al cielo una bella canción de mil guitarras, de noray forastero y cuerda errante, de esplendor y mareas y pizarras. A la salada tierra emocionante de las Islas Canarias le dan vida y amanecen mirando hacia adelante, hacia la mar, la buena mar querida.